Buenas, soy Paco Fernández, soy skater y el patín para mí es una pasión. Empecé realmente como una moda, todos mis amigos venían con un patín, yo los veía, pasaba de ellos, pero llegó un punto en el que de tanto de querer estar solo con mis amigos me pillé un patín y desde ese momento realmente cambió mi vida. Yo soy originario de Melilla, pero toda mi familia está en Málaga y entonces empecé a viajar a Málaga y a ver otra perspectiva del patín totalmente diferente. O sea, aquí veía, tenía muchísimos referentes de gente que patinaba, pero en el momento en el que yo me fui fuera y empecé a ver otro nivel, otra estética, un patín más profesional, fue como, ¡buah! Yo me quiero dedicar a esto y quiero sentir esto en mi piel. Y desde ese momento, pues, no he parado, he intentado enfocar toda mi vida al patín, siempre para arriba, para abajo. Y básicamente eso, que no me imaginaría esta vida sin poder patinar. ¡La cuarta, la cuarta! ¡Yo! Hola, buenas. Yo me llamo José. A nivel profesional me conocen como José Sabroso, aunque toda la vida me llaman largo, desde pequeño. Yo empecé a bailar hace 13, 14 años y empecé a bailar, pues bueno, empecé a juntarme con unos chavales que ellos sí que bailaban y yo y un amigo no bailábamos, lo veíamos de lejos y nos gustaba mucho, pero simplemente eran amigos que bailaban y nosotros no. Y entonces, pues quiera que no, de juntarnos todos los días, empiezas a probar y empezamos a experimentar con el breakdance y nada, empieza a hacer un pino, empieza a quitar una mano, la gente te empieza a decir lo bien que lo hace, te acabas motivando y al final ya van esos 13, 14 años de carrera. Para mí bailar es, pues, no sé cómo explicarlo, es muy tópico decir que es una forma de vida, pero es que no es solo una forma de vida, es que cuando he estado un poco de tiempo sin bailar, aunque sea solo unos meses, sabes que te falta algo, estás estresado y necesitas hacer lo que te llena. De hecho, incluso aunque tenga mucho estrés, tenga mucho trabajo, que no tenga nada que ver con el baile, en cuanto sale un proyecto de baile, digo que sí, sin importar lo que tenga, e intento hacerlo. Paco, ¿no? ¿Qué pasa, José, tío? ¿Qué tal, tío? Oye, he escuchado que eres skater. Cuéntame cómo sí, vive, tío, el mundo, pues, del skate. La verdad que empecé desde muy chiquitillo, vaya, con mi colega Miguel, que es mi colega de toda la vida. Que, ¿de aquí de Melilla? De aquí de Melilla. Por Dios, que esté grabando. Está empezando todos estos proyectillos y tal. Y fue eso, nos juntamos un grupo de colegas desde chiquitillo, todo el día ahí, tú sabes, sin ni trucos ni cosas, solo pasarlo bien, tirarnos de cuesta, liarla un poquillo por la calle. Cosas de chavales. Bueno, no sé si sabes que yo fui skater también. Dios. Estuve muy poco tiempo, dejé un poquito el baile de lado, vamos, muy, muy poquito, unos meses solamente. Bueno, al final me liaron y bueno, y probé las tablas, pero bueno, era malísimo, malísimo, se me daba fatal, tío. Pero en esa época, ¿cómo sería el mundo del patín? Bueno, el mundo del patín en esa época, la verdad que estaba, era gracioso porque había como una especie de pique urbano entre grupos. Y como que de manera así salió solo, no es que hubiera ningún roce, pero los breakers y los skaters se llevaban ahí un poco mal. Nos criticábamos, como era un poco, yo creo, para defender que nuestro arte era un poquito mejor, ¿no? Claro, cosas claro. De niños, yo creo. Ahora mismo, yo que sé, cualquier skater que yo viera, pues es como mi hermano, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando empecé a patinar, el ecosistema del skatepark, en esa época además era como era el sitio de moda, entonces realmente lo que eran skaters no había. Había gente que estaba allí a pasar el rato, a sentarse y a estar con colegas, pero nunca he visto esa confrontación ni esa realidad de arte urbano, de ver breaker de verdad, ni biker de verdad, ¿sabes? No, pues sí que había, pero bueno, era un poco más lo que te digo, cosas de niños, ¿no? También es que se acercaban a vernos los grupos, que en esa época, bueno, las niñas venían mucho a vernos bailar o a veros hacer skate, perdón. Y entonces, pues claro, también te peleaba un poquillo como que a ver qué grupo era un poquito mejor. Pero vamos, que yo soy bailarín, que yo toda la vida he hecho breakdance y es lo que me gusta. Y bueno, estuve moviéndome. La verdad que en Melilla antes había un movimiento aquí impresionante. Yo creo que habían más de 100 breakers. Se montaron un montón de grupos. Habían grupos en todos los barrios. Vamos, yo recuerdo los Star Breakers, los Brother Style, los Blue Breakers, los Dotados. Había infinidad de grupos. Demon Style.
y hacíamos un montón de pique entre nosotros, nos juntábamos donde fuera, poníamos un casé y ahí hacíamos unos piques brutales. Qué guapo, no es la movida en eso. había muchísima cultura. Poco a poco, bueno, la gente empezó a crecer, empezó a trabajar, empezó a gustarle otras cosas y ya se fue perdiendo un poquillo, pero la verdad que fue una época muy, muy buena. La recuerdo con mucho cariño. ¿Qué ámbitos de tu vida te han influenciado un poco en el break? ¿Qué has cambiado de tu vida? ¿Qué he cambiado de mi vida? Porque ahora verás un suelo y dirás, ¡buah, esto tiene que ser...! Hombre, la verdad es que, claro, yo cuando empecé era simplemente... Es que yo era totalmente inconsciente, no sabía ni siquiera lo que era el break. No sabía que estaba dentro del movimiento hip hop, no tenía ni idea. Yo solamente me tiraba al suelo a dar vueltas, a hacer el pino, lo que dicen tus padres de... ¡Deja ya de dar vuelta con la cabeza! Pues eso es lo que hacía. No tenía ningún sentimiento por nada. ¿Cuándo me cambió un poco todo el rollo? Vino a una exhibición en Marruecos, un grupo que se llamaba Floor Lovers, que creo que ya está disuelto, pero la gente, vamos, los integrantes siguen bailando, y cambiaron mi mentalidad totalmente. Me enseñaron lo que era la cultura, me enseñaron lo que era bailar de verdad, cómo se vivía el movimiento, y entonces fue cuando fui a mi primer campeonato. Y ahí ya cambió todo mi rollo y empecé a ver las cosas de otra manera. Joder, qué guapo. ¿Y tú qué? Cuéntame, ¿cómo ha ido evolucionando tu skate desde que empezaste hasta...? Hombre, yo te digo, empezamos eso, haciendo el gamberrillo, y yo poco a poco, yo tengo toda mi familia en Málaga, y entonces todas las vacaciones y todos esos periodos nos íbamos fuera a pasarlo allí, con la familia. Entonces cuando ya comencé a patinar, pues empecé a acercarme un poco más a esos entornos de skatepark, de plaza, y yo la primera vez que pisé, me acuerdo, la Plaza de la Marina, y vi ahí a 50 skaters partiéndose la pierna en una escalera, pues yo dije, digo, esto no es lo que he visto yo en mi vida, ¿sabes? En plan, yo empecé a fliparlo y ver otra perspectiva totalmente diferente del patín. Yo tengo curiosidad por saber cómo te sientes cuando te sacas tu primer truco, ¿no? Que empieza, vamos, que supongo que te pega mucho tiempo practicándolo y cuando ya te sale, ¿no? Claro, es una sensación. Me acuerdo que estaba muy obsesionado con un truco que era el flip, y me tiraba como 3 meses en el que yo no podía hacer el truco. Yo hacía el truco y siempre quedaba un pie abajo. Hasta que me acuerdo que fue aquí en Melilla donde me lo saqué, en la Casa de la Juventud, conseguí caerlo y fue una sensación que no te puedo explicar realmente con palabras. Fue como, bueno, un logro totalmente. Yo lo entiendo más o menos, porque en el break también hay trucos, que entonces tienes que practicar mucho tiempo y de repente un día explota así, te sale y vamos. También notas como la gente sabe el esfuerzo que llevas durante tanto tiempo, cuando ya te sale se vuelven locos. Claro, todos, ¿no? es un esfuerzo y de autorrealización a nivel ese, como te sientes contigo mismo, de decir, joder, he podido conseguir esto, he alcanzado una meta que pensaba que no iba a conseguir. Y empiezas a creer muchísimo más en ti mismo y a ponerte otro tipo de objetivo y empiezas a avanzar, avanzar, avanzar y no paras, ¿sabes? Entonces eso, que se convierte en tu forma de vida, en solo puedes pensar, vas por la calle, vas pensando en decir, joder, estoy loco por salir de clase o por salir de curra, cualquier cosa, para irme y poder patinar. No sé si te ha pasado a ti, pero yo hubo una época en que estaba, vamos, básicamente soñaba con el break. O sea, me iba a dormir viendo break, soñaba con el break y todo era relación con el break. Yo el problema que tengo actualmente es ir por la calle, por cualquier calle, y a lo mejor ver un banco y quedarme un rato mirando ese banco y diciendo, podría hacer aquí... Claro, puedo hacer aquí mil cosas, y de llamar a colegas míos y decir, mira lo que he encontrado, pasarle fotos, y es una perfección. Llega a ser un poco obsesión mal, porque vas por la calle pensando en todo eso, estás en clase y ves un mini banquillo en una esquina y dices, tú, está guapo patinar, ¿sabes? Entonces... Es otra perspectiva de vida, o sea, parece que no, pero yo creo que me influye en todos los ámbitos de mi vida actualmente, la forma de vestir, el tipo de música que escucho, sí, cómo veo a la gente, las personalidades. También tengo que decir que este tipo de deporte te abre muchísimo más la mente a la hora, sí, de conocer a personas. Sí, yo tengo amigos que, por el simple hecho de patinar, me han invitado a vivir a su casa en Alemania y conocerlo de un día. Totalmente. No, o sea, sé si en el mundo de break... En el mundo de break es exactamente igual, de verdad. Yo me acuerdo cuando iba a los campeonatos, que claro, era más joven y no tenía ni un duro, y yo quería viajar, quería viajar, quería viajar, y siempre había alguien que me decía, vente a mi casa, o yo conozco este sitio, o vamos, hemos hecho cosas que, vamos, hoy en día tengo gente que los considero casi mi hermano, que básicamente me han criado porque me han dado su casa, su comida, todo. Y bueno, hoy en día yo se lo he agradecido y los tengo en el recuerdo, y si pudiera hacerlo por ellos, lo haría por ellos y por cualquiera. Es una experiencia muy buena, y sobre todo te da como una especie de filosofía de vida que yo me alegro de haberla conocido. Podría haber elegido otra, que a lo mejor fuera igual de buena o mejor, pero esta es la que he elegido y me gusta mucho. ¿Qué, José, tío? ¿Tienes Instagram o algo que te siga? Instagram, pues, bueno, ¿cuál quiere? Porque tengo, bueno, tengo dos profesionales y uno el mío personal. ¿Y eso? El mío personal es José Sabroso,
Y el profesional es baile J Sabroso porque tengo una escuela de baile. Tengo Ah. una escuela de baile y ahí publico todos los vídeos de la gente a la que doy clase. Y te saldrán muchas cosillas por ahí a través de Instagram el profesional Hombre, sobre todo, la verdad que el Instagram de baile J Sabroso es enfocado a mis clases de baile. Entonces, la verdad que me sirve para que la gente vea un poco lo que se hace y si le interesa, pues me manda un mensaje. Oye, ¿cómo puedo apuntarme? ¿Cómo puedo hacer para pa ir, para probar, Qué lo que sea? guay. Y ya está. Y el otro Instagram es de un proyecto en la tele que tuve, que la verdad que estuvo muy chulo aquí la tele de Melilla. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Desentánate. Y era, pues, era enfocado a los chavales jóvenes bueno, no sé si conoces la palabra entanarse. Sí, ¿no? Porque eso, pues la palabra entanarse es, como estamos ahora tú y yo, desentanarse por lo contrario. Entonces, pues eso es lo que pretendíamos. Así que, bueno, si quieres agrégame a cualquiera de ellos y yo Claro te que acepto. sí. Bueno, y dime el tuyo, que yo no. Bueno, yo tengo también un Instagram personal que es Pro4Ever, que es donde subo yo todas mis cosas más rollo personal, todos mis vídeos de skate, pero hace unas 3 semanillas así monté un proyecto con unos amigos que se llama GRX1000, estamos llevando la cuenta entre cuatro, y simplemente surgió la cuenta porque nos dimos cuenta que en Granada hay muy buen patín, pero tiene muy poca visualización. Entonces nuestro objetivo era como sacar a la gente del skatepark a llevarlo a las calles. Bueno, todo este proyecto realmente se enfoca en un grupo de skate de San Francisco que están muy locos y lo único que hacen es tirarse de cuestas gigantes de San Francisco entre coches y liarla muchísimo. Claro, A claro. nivel, un nivel más profesional, Vale, con vale, más vale. repercusión, pero esa era nuestra idea. Quería hacer una cosa parecida, ¿no? A nivel Claro, Granada. nosotros realmente cuando subimos un vídeo a la cuenta o algo intentamos no poner nada de skatepark. O sea, es todo calle, todo lo que nos pasa en calle, tenemos como un equipo oficial hecho de gente. Y tenemos, vaya, como tú sabes de Instagram cómo va, de historias destacadas y eso, pues sí Claro. ponemos cosillas de skatepark, pero intentamos enfocar eso, que la gente esté directamente en la calle, porque creemos que eso es realmente el patín o esa es la perspectiva que tenemos nosotros sobre el patín. Entonces, el objetivo de la cuenta es la visualización del skate en Claro, Granada. aparte de visualizarlo, de sacar a la gente a la calle, desde el momento en Ah. el que nosotros, yo veía a una serie de chavales que yo decía, tío, eres buenísimo, o sea, Claro. y no. ¿Por qué no te No, conoce, ¿por no qué te ve no más hay, gente? por qué no tienes 40.000 seguidores o Claro. yo qué sé, o cosas así, ¿sabes? Y yo los cogía y decía, tío, a lo mejor yo me encanta patinar, lo disfruto muchísimo, pero a lo mejor una tarde cogía y me iba directamente a grabarlo solo a ellos, no me tiraba toda la tarde sin patinar. Y era simplemente eso, y hemos ganado una repercusión grandísima. O Sí. sea, en Granada, me acuerdo que hace poco nos etiquetaron una foto de un chaval que había robado un panel de la luz porque tenía dos pegatinas de nuestra cuenta. Y el chaval no encontraba las pegatinas por ningún lado y decidió arrancar el panel de la luz y etiquetar y decir, tengo ya por fin un souvenir de GRX1000 y cosas así, ¿sabes? ¡Hostia, qué máquina, qué loco! Oye, pues mira, pues sí que tiene repercusión. Me alegro que el proyecto vaya para Y hay adelante, gente muy implicada porque ya con un par de fiestecillas que montamos tío. allí, Ah, amigo. es que Claro, pues os estáis moviendo, ¿no? Que no claro, solamente. nosotros, un par de tiendas se interesaron sobre el proyecto, un par de marquillas, y nosotros estamos muy motivados, ¿sabes? Que nosotros montamos esto sin ninguna necesidad de lucrarnos ni de Claro. ganar pasta de ningún lado. Lo que pasa es que nos han empezado a llegar cosas, nosotros ni nos lo creíamos cuando nos empezaban a llover mensajes y cosas así. Pues me alegro mucho, tío. Pues voy a seguir las dos. Guay, igualmente, ¿sabes? Lo que pasa, tío, que yo, por ejemplo, el Instagram, bueno, Facebook, la verdad que lo uso sobre todo para ver vídeos largos, pero Instagram lo uso sobre todo para ver cuentas de baile, aparte de para tener a mis colegas, ¿no? Que me gusta y eso, y subo cosillas de vez en cuando de cosas que hago. La cuenta personal sobre todo la uso para ver cosas de baile y de deporte, que es lo que más me dedico ahora mismo. Y entonces, bueno, me salen ahí Sí, que en. seguirá Exacto. 40.000 personas que a lo mejor no tienen nada que ver contigo, pero que se dedican Exacto. específicamente a eso. Y también me dan ideas, veo un poco cómo se mueven las cosas en el mundo. Intento también mirar cerca de mí, ¿sabes? O sea, un poquito por España, que la gente, las cosas que hace. Porque, bueno, quiera que no, no somos genios, ¿no? Entonces nos influenciamos lo uno de lo otro. Y si veo algún proyecto que me gusta o lo que sea, pues intento reproducirlo, no copiarlo, Claro. sino adaptarlo a lo mío. Sí, es Y yo por que. lo menos, vamos, la mayoría de gente, te digo yo, que mi Instagram personal lo uso básicamente para ver. No, no lo uso mucho para subir cosas, ahora sí que estoy subiendo más cosillas, pero sobre todo lo uso para Claro, para buscar nutrirte. información, que es lo que me gusta, no sé tú cómo lo harás. Sí, es que Instagram yo lo veo actualmente una ventana a darte a conocer de una manera increíble. O sea, quien no tiene Instagram hoy en día es porque no quiere realmente y le sale Es raro. asociar 20.000 cosas. Yo estoy como tú, de que es más, un amigo mío me la lió hace poco porque yo seguía a lo mejor a 4.000 personas que no me seguían a mí. Y me Claro. decía, estás loco. Y dice, de todo ese contenido tú ves solo el 10%. O sea, estás perdiendo el tiempo. Y dice, estás siguiendo a gente para nada. Es como si no la siguiera. Y pero es que eso, yo veo
me sale una publicación relacionada a cualquier cosa o un me gusta de alguien así extraño, veo, me gusta cómo patina y claro, digo, tío, lo voy a seguir, ¿por qué no lo voy a seguir? Claro, es que a mí me gusta, incluso me gusta seguir gente más, por decirlo así, más normalita, ¿sabes? Más que no lo conozca nadie, porque vea algo que tiene especial a que seguir al que sigue todo el mundo, ¿no? Al bailarín que sigue todo el mundo, que también lo hago, también lo hago. Pero me gusta ver, sí, me gusta ver eso, me gusta ver gente de menos conocida porque a lo mejor son igual de buenos, solo que no tienen esa repercusión, no han tenido esa suerte, no han tenido lo que sea y hacen cosas muy, muy chulas. Claro, y puedes contactar con ellos. Exacto, y siempre son más cercanos. Claro, y les comparte una publicación, él te comparte, os dais me gusta, que esas tonterías después marcan la diferencia en las cuentas de Instagram. Pues no, si yo te entiendo, si aparte de mi, a ver, aparte de mi, de las cosas de baile, yo me dedico a otras cosas, entonces me gusta obviamente seguir pues mis cuentas de deporte, también me dedico a la nutrición, o sea, bueno, un poco ya fuera de lo que es el ámbito artístico, ¿no? Y Instagram tiene una ventana de información impresionante, sobre todo, también es verdad que hay tanta información que tienes que saber seleccionarla, porque ves tantas cosas que ya uno no sabe muy bien cómo... Eso pasa un poco en el mundo del patín, ¿sabes? Pasa de que a lo mejor un pro de skate que a mí me gusta muchísimo, como es Andrew Reynolds o cosas así, lo veo que suben vídeos diariamente. O sea, ya ha llegado un punto de que esa sobrecarga de información te hace que veas a lo mejor un trucazo en una escalera y te da igual, porque dices, joder, un truco malo. Lo pasa, le das me gusta, pero lo estás pasando. Y en verdad me da un poquillo de pena y un poco de miedo ese tipo de cosas, porque le quitan esa seriedad a lo que es un tío que se ha tirado a lo mejor 3 días grabándose un truco en ese sitio en concreto, que lo sube con toda su ilusión. Sí. A mí me pasa con fotos y con vídeos. Subo una foto de mi cara o cualquier cosa y tiene más me gusta que un vídeo que llevo 4 días grabando, lo que me deja la piel ahí no sirve de nada. Es que eso es, a mí me pasa que, por ejemplo, en el baile, yo a lo mejor me he pegado meses practicando un truco y cuando por fin me sale y estoy súper orgulloso, te meto en Instagram y hay miles y miles de personas que lo hacen 10.000 veces mejor que tú y tienes que ser fuerte para no desanimarte y decir, joder, qué mierda, tío, claro, soy un mierda. No, realmente no eres un mierda, eres igual que ellos, solo que tú lo estás viendo, pues a lo mejor gente que lleva más tiempo, que se le da mejor esa cosa o lo que sea, y no te tienes que pensar así, ¿sabes? Bueno, cuéntame un poquillo, me has contado el proyecto este de los skaters de Granada para que se vean en la calle, ¿tiene alguna otra cosa más en mente? Puede ser de skate o de lo que sea, vamos. Claro, más ámbito personal, estoy intentando acabar una carrera que es Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad de Granada y ese es uno de mis objetivos principales para que mi madre ya termine este año. Ah, mira. Limpio, ¿no? Claro, para que mi madre no me mate y me deje seguir manteniendo proyectos y seguir sobre una tabla. Y básicamente eso, también estuve un tiempecillo patinando para una tienda cuando empecé a patinar una tienda de Málaga que se llama Disaster Streetwear. Y ese proyecto pues fue increíble porque me conseguí entrar a través de unos amigos que conocí en la Plaza de la Marina y estuve ahí unos 4 o 5 años patinando para esa tienda, me pasaban zapas, me pasaban tablas, íbamos a competiciones. Joder, tío. Hicimos un tour a Sevilla con la tienda para hacernos ver, o sea, era flipante. Y actualmente con ese tipo de proyectos, aparte de lo que tengo con mi amigo estos de Granada, que estoy súper feliz y creo que va a llegar bastante lejos. ¿Lo que me estás contando? hay una tiendecilla de Granada que está como interesada, me pide vídeos, somos amigos, porque muchos de los chicos estos que patinan para pa GRX patinan para esa tienda. Entonces, las amistades, estás todo el día juntándote con gente, te ven patinar, pues puedes que consigas cosas. Y eso es mi proyecto, a ver, claro está, el terminar la carrera y conseguir que entre dinero para algún otro lado. Sí, tío, siempre es importante centrarse, la verdad. Para hacer un colchoncillo, pero hombre, yo lo que quiero es establecerme unas metas sobre el patín, que vale, es el objetivo totalmente. Mola, ¿tú qué, tío, con el baile y con...? Pues, a ver, yo te cuento un poco, muchas cosas que he conseguido ha sido, bueno, una de las cosas que más me gusta haber conseguido en la vida es ser autónomo, tío. La verdad que es una movida porque todo el mundo critica al autónomo que están todo el día currando y qué tal, y es verdad, pero la libertad la valoro por encima de todo, tío. Entonces yo soy mi propio jefe desde hace muchísimos años, siempre he sido, al principio era un buscavida, ahora ya no soy un buscavida, ahora soy un empresario, básicamente, aunque hay gente que no lo ve así. Y entonces pues me dedico a varias cosas, y como te dije, bueno, fuera del baile pues tenía un programa en la tele, que dirigíamos yo y un amigo mío, Swallow X, que es cantante, tiene máquina y productor, bueno, ese tío de todo.
y dirigimos un programa muy gracioso, enfocado a los chavales, donde lo hemos pasado genial. Ya ves tú, yo nunca sabía que iba a dirigir un programa en la tele y ha sido una experiencia increíble. Bueno, hemos venido aquí a las naves, vamos a preguntarle a la gente cosas sobre cultura, preguntas personales, retos. Madre mía, tenemos montada una, vamos a ver qué tal nos responde. Venga, vete conmigo. Yo que tengo que decir hola. Venga, todos, venga. Bueno, muy buenas, estamos aquí en Desentánate, que hemos venido a las naves a los chavales a hacerle una preguntilla y hacerle unos retos, a ver si son capaces de responderlo, ¿vale? La primera ronda es sobre cultura así general, ¿vale? A ver qué tal se os da. Vale, primera pregunta. ¿Por qué es famosa la ciudad de Hiroshima? No sé lo que es. Está en China, ¿no? Pues yo qué sé, está en China. Pues porque yo qué sé. Una bomba nuclear ha explotado ahí. Nucelar. La palabra es nucelar. De hecho, eso me ha abierto otra puerta en el mundo audiovisual que a mí lo que más me gusta mucho es experimentar. También tengo un gimnasio, sí, que no tiene nada que ver. Porque tú veas, tengo un gimnasio de CrossFit. Creo que tenemos metas bastante diferenciadas. Sí. Que se llama Origen Box, lo monté con un amigo y nos va súper bien, la verdad, porque yo empecé a hacer CrossFit porque me gustaba mucho y me salió la oportunidad y tenía un dinerillo ahorrado, o sea que montamos el gimnasio, bueno. Nos va guay. Cuando quieras, pásate. Y en cuanto al baile, pues tengo desde hace muchos años una escuela de baile, una de niño y una de adulto. Y en mis proyectos de baile, pues bueno, lo que más he conseguido, yo creo que una de las cosas que más me gusta haber hecho ha sido hacer de coreógrafo para muchísimas compañías, tanto locales como nacionales. Entonces, el trabajo de coreógrafo es una cosa que me flipa. De hecho, yo se lo digo a todo el mundo, yo soy mucho mejor coreógrafo que bailarín. Yo como coreógrafo, de verdad, lo admito, soy bueno y tengo ideas muy buenas que las puedo llevar a cabo. Y he hecho, pues eso, por ejemplo, aquí en Melilla hay compañías locales que aunque sean compañías locales, que parece así como un término muy pequeño, pues gracias a determinados factores como subvenciones o como otras obras que se han hecho, ha habido proyectos con mucho dinero. Entonces montar bailes con tanta gente, con un montón de vestuario, con una música en directo, es una cosa flipante. Para 700 personas diarias, ¿saben? El teatro cursal es una cosa flipante. Claro, sí. Y había una empresa de fuera que se llama Carros de Foc, que es una empresa que trabaja a nivel mundial y vino aquí en el mercado medieval porque la subcontrató otra empresa y montamos un espectáculo muy grande ahí en la Plaza de las Cuatro Culturas en cuanto a baile y tal. Y una de las cosas que más me está encantando ahora, que llevo muy poquito tiempo, es el tema de actuar, de ser actor. Siempre he querido ser actor porque yo siempre me subí al escenario como bailarín y entonces, pues siempre tenía la cosilla ahí de ver a los actores y decir, joder, me gustaría actuar un poco, ¿sabes? Porque una cosa que como que me daba miedo. Y desde hace poco, hay una compañía que se llama Sibila Teatro, que, bueno, me dio la oportunidad y, bueno, tuve que cantar, actuar y eso, tuve que bailar, actuar y cantar. Un musical que montaron. Sí, una especie de musical y la verdad que es una cosa que me flipa, el tema musical, escenario, teatro, es una cosa a mí que me encanta. Joder, mucho que una persona, Es que el escenario, tipo de carisma, el escenario me vuelve loco, de verdad. Yo no, llevo haciendo teatro mucho tiempo, pero sobre todo enfocado al baile. Y ahora, por el tema de mezclar, actuar, coreografiar, bailar, me flipa y me encanta. Así que, bueno, eso. Y bueno, en cuanto al break, por gracias y por culpa a estas cosas que te estoy contando, nunca he podido enfocarme tanto como quisiera, pero así que llevo un tiempecillo entrenando duro y, por ejemplo, dentro de 3 meses me voy a un campeonato internacional a representar, bueno, que sea lo que surja, pero por lo menos nunca he participado en campeonatos internacionales, ¿sabes? En nacionales sí. Y bueno, cuando estuve viviendo en Italia, sí, estuve en un All Style, pero de puro break, ahora. Joder, increíble. Me acabo de quedar súper loco, tío. Bueno, y eso en cuanto a las cosas que estás haciendo ahora, pero proyectos de futuro, así tú cómo te ves dentro de unos cuantos años, qué te gustaría conseguir, no sé, por lo menos a corto plazo, porque a largo plazo nunca sabes, ¿no? Claro, hombre, tengo metas en el sentido de ahora cuando termine la carrera me encantaría prepararme, aunque fuera unas oposiciones, tener un trabajo estable que me permitiera dedicarme más al 100% a lo que a mí me gusta, que es patinar. Claro. Y una de mis metas, que sería increíble, lo voy a intentar, claro, pero sería... yo tengo muchos problemas con las lesiones y eso, entonces cada 2x3... Yo creo que todos los skaters, ¿no? Cada 2 semanas tengo que estar de fisio y cosas así, entonces... Una de las... un subempleo, por decirlo de alguna manera, del mundo del skate son los team managers, que son gente que contrata las marcas y es como que lleva al equipo y lo motiva y elige al tipo de persona que quiere estar en el equipo. Y me encantaría
poder tener esa capacidad de decir una marca, de decir, vale, tú vas a patinar para nosotros, pero tú tienes estas funciones. Y eso a mí me encantaría, porque yo creo que a nivel de líder y esas cosas puedo motivar a la peña. Vaya, me he dado cuenta con el tema de GRX1000 y claro, todo eso, que si haces que las personas formen parte de un grupo, se sienten mucho más motivadas y mucho más integradas. Entonces dan el 100%, o sea, aunque tú no hagas nada, ellos claro, van a dar todo por ti porque tú estás confiando en esa persona. Tiene una responsabilidad, claro. Entonces me encanta que la gente consiga ese tipo de cosas, sus propias metas, gracias a que te venga luego, tío, gracias por apoyarme, claro, o por haberte venido conmigo esa tarde a grabarlo los dos solos o cosas así. Entonces me encanta eso, me gusta mucho el feedback de las personas. También eso va un poco ligado a mi carrera, que es de recursos humanos, y entonces yo estudio muchas teorías de motivacionales de empresas, de ver a gente que está deprimida, cómo ayudarla. Entonces me gusta eso, me gusta la cohesión que hace formar el grupo, ¿no? Meta en solitario, tener un trabajo, lo típico que te dicen tus padres de toda la vida, pero sí, sí, realmente mi meta creo que es conjunta. Si yo no tuviera mi grupo de amigos actualmente, yo no podría conseguir nada de lo que tengo actualmente, ni la motivación, ni estar en tienda, ni patinar como patino, nada. Entonces esos son un poco mi objetivo, encontrar un currillo guay, que me deje dedicarme a lo que a mí me gusta. Exacto, que te dé un respiro para poder tú dedicarte a lo que claro, a te gusta. Hombre, si el día de mañana puedo conseguir vivir el patín porque esto sale bien, montamos una marca y la gente le gusta y la compra, joder, pues lo dejo todo. Lo siento, mamá, pero... No, muy bien, claro, yo hago lo que me gusta. Genial, tío, qué guapo. ¿Y tú a largo plazo y esas cosas? Pues a ver, a largo plazo no tengo ningún proyecto y ni nunca me he querido rayar con eso, porque yo creo que sí que... Si monto proyectos muy largo plazo, luego te acaba desilusionando, ¿no? Lo tienes tanto en la cabeza durante tantos años que al final te acaba desilusionando. Pero a medio y corto plazo, lo que me apetece es hacer lo que he empezado este año que te he dicho, y me gustaría competir muchísimo a nivel internacional, porque sé que voy a aprender como no he aprendido en mi vida. Claro, tú piensas que yo he estado bailando muchos años en Melilla, sí, he salido mucho a la península a bailar y a competir, pero... siempre muy intermitente, ¿sabes? Un año sí, otro año no, otro año mucho trabajo, no podía hacer nada, luego dejé de bailar, luego volví. No he sido nunca constante. Entonces mi objetivo es ser constante y competir a nivel nacional e internacional. Y a ver hasta dónde llego. No tengo ninguna meta de decir, tengo que ser el mejor, quiero ganar este campeonato, no. Simplemente quiero competir mucho para el día que me retire decir, vale, llega hasta aquí, te conforme. Claro, y toda la experiencia que ganas con eso, todo lo que aprendes, toda la gente que conoces. Exacto. Obviamente me encantaría, ya como tú dices, ya modo sueño, me encantaría coreografiar, fuera del break, me encantaría seguir coreografiando a compañías y hacer proyectos cada vez más grandes, que nunca se sabe, porque yo nunca supe que un día me iban a llamar de un lado, un día de otro, y bueno, hasta donde yo sé, pues la gente está contenta con mi trabajo, ¿no? Entonces, pues... bueno, me encantaría que surgieran otras compañías o que vinieran o me llamaran o tuviera la oportunidad de coreografiar algo fuera de Melilla y que eso funcionara, ¿no? Pero ya está, bueno, eso es un pequeño sueñito ahí que está, que a veces que puede que surge, puede que no, pero estoy contento con lo que tengo, la verdad. Joder, claro, yo también estoy bastante contento y creo que... mientras se mantenga esa pequeña ilusión en que no se consiga nada, siempre quedará esto, que no es poco nunca. No es poco, tío.